vemos. Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo una receta que es... Cuando decimos este nombre, es que sentimos así como que nos corre por las venas y nos da hambre y queremos comerlas. Y bueno, ¿cuál es este plato? Arepa. La arepa, la famosa arepa. La arepa es un plato típico de mi país. Yo nací en Venezuela y de otros países como Colombia. Y bueno, para no entrar en dilema de quién es la arepa, porque la verdad que el tema ya es como que fastidioso. ¿Para qué quieres saber dónde se hizo la primera arepa? He comido arepas colombianas, son deliciosas. Y la verdad, la preparan con la misma harina que nosotros. Bienvenidas las arepas de donde vengan, ¿ok? Así que esto es lo que vamos a hacer hoy. Es una mezcla de una harina de maíz que es precocida. Pues desde que nacemos estamos viendo cómo nuestros padres hacen arepa. Casi que nacemos con este movimiento, ¿no? Haciendo las arepas. Que es algo como que innato y ya lo vamos a ver más adelante. La arepa, lo que yo recuerdo cuando mi mamá hacía arepas, o mi papá, porque a los dos les encantaba la cocina, la arepa era diferente dependiendo de quién la hiciera. Si la hacía mi papá era el meticuloso, el que todas las arepas tenían que quedar del mismo tamaño, sin molde. Y las hacía las arepas más hermosas que yo recuerdo haber visto. Y no es porque haya sido mi papá, que en paz descanse, papá. Pero eran unas arepas hermosas, así redonditas. Él las hacía así de este tamañito, abombaditas, gorditas, hermosas, hermosas. Mi mamá también por los tiempos en aquel entonces, le agarraba, mezclaba su masa y hacer arepas. Y les quedaban redondas, o sea, les quedaban redondas, pero no todas del mismo tamaño y así, pero igual sabrosas, porque a eso iba. Tengo una hermana, ella no le gusta así la cocina, pero hace arepas. Era como que como le salieran, y me refiero nada más a la forma, ¿no? Pero igual nos la comíamos y es deliciosa. Entonces, bueno, tantas historias de qué hablar de las arepas, ¿no? Y estoy hablando nada más en mi núcleo familiar. Imagínense a nivel nacional de Venezuela. En cada región, dependiendo de donde vengas, vas a hacer la arepa diferente. Unos le agregan leche, otros le agregan huevo, otros les agregan queso. Y la arepa es tan versátil que se adapta a lo que tú quieras. La arepa, tú la puedes hacer... grandísima, la puedes hacer en Venezuela. Me acuerdo que le decíamos rueda de camión, porque imagínense una rueda de camión, bueno, unas arepotas. Puedes hacerlas gruesas, puedes hacerlas delgaditas, planitas, puedes hacerla pequeñita. En los restaurantes, cuando tú vas, te sirven las arepitas de entrada, como sirven el pan en otros restaurantes. En nuestros restaurantes sirven las arepitas pequeñitas. Nosotros tenemos en Venezuela areperas, que son restaurantes que son de puras arepas. Y la tradición era de cuando tú salías de una discoteca, de una fiesta, era vamos a comer arepas a las 3 de la madrugada y las areperas abrían las 24 horas del día. Entonces, bueno, imagínense, la arepa nosotros de verdad que la llevamos así como que en la sangre. Pero la receta básica es harina de maíz precocida, tenemos sal y agua. Esto que yo tengo aquí es queso, que esto es un adicional que yo en particular me gusta agregarle. Si tengo el queso, se lo agrego, si no, es así. Harina de maíz precocida, sal y agua. Esta harina la podemos conseguir en casi todas partes del mundo. Esta empresa tiene esta harina blanca, que es con la que vamos a hacer hoy las arepas, y tenemos la harina amarilla. La única diferencia entre ellas dos es el tipo de maíz, pero la receta y todo lo demás es idéntico. Las arepas, nosotros las comemos, como les decía, casi que a diario. Pueden servirse como desayuno,
Yo aquí en la casa, en mi casa, las preparo por lo general es para desayuno. Pero igual las pueden preparar en la cena. Sirven también las arepas como acompañante para uno de esos hervidos deliciosos, sancochos, como le llamamos, que son unas sopas. Entonces también sirve como una guarnición para este plato. La arepa, nosotros, es muy versátil también para los rellenos. La arepa es como el pan. Podríamos compararlo con la tortilla mexicana, que se la comen con lo que haya. Entonces la arepa también, con lo que ustedes tengan. Nosotros hasta una arepa con un poquito, así recién salida, así recién cocida, calientita, con un poquito de mantequilla, es una cosa deliciosa. Y lo más sencillo puede ser con un jamón, o rellenarlas con un jamón, un queso. Eso también, la arepa de nosotros, al final la abrimos por el medio y la rellenamos. Podría nombrarles muchos rellenos que son los más típicos, los más comunes. Tenemos la reina pepiada, que su base es aguacate con pollo y otros ingredientes, pero esa es la base principal. Tenemos la de carne mechada. Podemos rellenarlas también con pollo, podemos rellenarlas con lo que nosotros llamamos también perico, que también voy a hacer otro video con el perico, que es una mezcla de huevo, tomate, cebolla, bueno, es una cosa deliciosa. Bueno, entonces vamos a comenzar y manos a la masa. ¿Cómo vamos a hacer las arepas? Hay diferentes maneras para todo tipo de personas, para las que no tienen la habilidad de hacerlas redonditas, bonitas, que queden así, aunque bueno, ya como les mencioné antes, no importa la forma, sino bueno, que son deliciosas, queden cuadradas, triangulares, pero pues la forma original es redonda. Como lo hacemos, es en esto, es como un grill que se llama, nosotros le llamamos budare. Budare, miren por debajo cómo es, este tiene casi 25 años conmigo. Esto me lo traje yo desde Venezuela. Con el uso se le va creando esta capita y está así como bandeadito, pues lamentablemente alguien que no conocía muy bien qué era esto, lo metió en un lavavajilla. En México le llaman comal, ¿ok? En México también lo usan. Para las personas, justamente que les dije que no tienen esa habilidad de hacerlo redondito o que no tienen el tiempo, inventaron estas maquinitas que se llaman tostiarepa. Me las traje de Venezuela también. Esta es para hacer 6 arepas con un tamaño regular, o el tamaño más o menos promedio, que es esto. Y es simplemente cerrarlo y colocar la bolita, cerrarlo, y ella se encarga de hacerlo. Tiene su timer y todo eso. Y se hace rapidísimo, en 7 minutos más o menos aproximadamente se las preparan. Y este otro, que es maravilloso también, hace 16 mini arepitas. Entonces esto es maravilloso para cuando tenemos invitados, gente que va a probar arepas, y para que prueben diferentes rellenos, entonces hacemos las arepitas pequeñas. Cuando ustedes van a hacer una cantidad grande de arepas, o sea, de masa, a veces se hace un poco complicado con la mano. Entonces, bueno, quienes tengan una batidora, con este accesorio, ustedes colocan tal cual lo que vamos a hacer ahora en forma normal, que es agregar aquí los ingredientes, lo colocan aquí en el envase, le colocan su accesorio y lo revuelven. En 3 minutos están listas y nada más dejan reposar, como más adelante les voy a explicar. Bueno, aquí ya vamos a comenzar a hacer nuestras arepas. La receta entonces la van a ver en un cuadrito que yo les voy a colocar aquí en el video con las cantidades, pero es muy sencilla. Como ven, son 3 ingredientes: harina de maíz precocida, la sal y el agua. Como yo conseguí, como tenía queso aquí, le voy a agregar queso porque sí le da un sabor muy delicioso. Este tipo de queso en Venezuela le llamamos el queso llanero. Queso llanero es un queso duro, blanco, y aquí está rallado. Este que yo estoy usando es el mexicano, que le llaman cotija, que es más o menos parecido. Este es un poco más saladito que nuestro queso llanero, pero funciona perfecto.
Entonces vamos a comenzar, vamos a hacer las 2 tazas de harina y para 2 tazas de harina vamos a necesitar 2 tazas y media de agua, 1 cucharadita de sal y esto es aproximadamente 1/4 de taza de queso. Eso ya sí se los dejo a su gusto porque si les gusta con más queso, pues le agregan un poco más, eso no va a pasar nada, no le va a afectar a la masa, la textura de la masa. Otra cosa es, esta es harina de maíz. La harina de maíz no tiene gluten, a diferencia de la harina de trigo, que la harina de trigo sí tiene, y por eso hay que trabajarla y amasarla y dejarla reposar. Esta no, porque también mucha gente piensa que mientras más amases, la masa para las arepas van a quedar suavecitas. No, lamento decirles que no. La harina de maíz lo único que va a necesitar es hidratarse bien y ella va a agarrar, cuando absorba todo el agua, se va a dejar reposar un poquito nada más y ustedes van a ver que alcanza la textura deseada y quedan deliciosas, suavecitas. Si le quedaron duras sus arepas es porque usted le colocó mucha más harina que lo que necesitaba. Esta receta que yo les estoy dando no es que yo la cree, no. Yo empecé a usarla y aprendí desde hace tiempo a leer las etiquetas de los empaques. Entonces yo les recomiendo, aunque aquí se las estoy dando, pero esta receta es la que aparece en el paquete y estoy hablando de este. Y ojo, les muestro otra vez esta harina, pero no me están pagando por promocionarla. Ojalá, pero no me están pagando. Es porque, bueno, es la que me acostumbré, es la que en mi casa siempre compraban y pues yo la consigo aquí. Y nada, pues la sigo usando. No es por tradición, es más tradición. Y aquí atrás ustedes ven, de hecho está en inglés, en español, ya ahora está hasta en francés. Y es para una receta de dos tazas de harina. Si ustedes siguen los pasos aquí, le van a quedar, son arepas garantizadas. Entonces, bueno, sí, a mí me gusta hablar mucho. A mí me gusta hablar mucho y explicar. Así que vamos, pero vamos a hacer las arepas, porque deben estar así como que ya que empiece. Sí, ya yo sé. Agua a temperatura ambiente. Les voy a explicar. Primero, ¿por qué usamos el agua? ¿Por qué el líquido? Porque esto ayuda a evitar que se nos hagan pelotas cuando estemos amasando. Si nosotros colocamos la harina primero y vamos echando el agua, vas a tener que tomar el tiempo de empezar a buscar las pelotitas donde quedaron para deshacerlas. Entonces, colocando primero el agua, la sal, en este caso tengo el queso, se lo voy a colocar. Y ya con esto, yo voy a usar este batidor de globo. ¿Por qué? Porque no necesitamos meter las manos en la masa, sino hasta cuando vayamos a hacer las arepas. Pero igual, si usted quiere ser más artesanal y meter las manos y quiere sentir, adelante. Pero bueno, y antes, déjeme decirle, yo antes las hacía así porque aprendí con mi mamá de nada de esto. Todas estas cosas yo las he ido aprendiendo con el tiempo, técnicas, cómo facilitarte la vida. Aunque hace años, yo me acuerdo, trabajaba yo en Caracas y una compañera de trabajo dijo, por cierto, mucha de esta información que les estoy dando de esta harina es porque también conmigo trabajó una persona, ella había trabajado en esta empresa y ella me dio toda esa información de la harina, del proceso, de por qué no había que amasarla, del gluten, bla, bla, bla. Y en esa conversación, otra persona que estaba ahí, otra compañera, dijo, ay, yo ni siquiera me lleno las manos. Yo esto yo lo meto todo, lo revuelvo con un cucharón, lo que sea, no sé, ya no me acuerdo qué me dijo. Y lo dejo ahí, que se hidrate, y ya después agarro la masa. Y yo me quedé pensando en eso, y yo, ay, ya después de años es que entiendo un poco, conociendo un poco más los ingredientes y todo eso, el proceso. Digo, tenía toda la razón. Y después que hice esto, ya yo no regreso. O sea, es agua, sal y ahora la harina. Y esto que estoy haciendo es porque estoy hablando y hablando, pero no necesitan. Simplemente tratar de que la sal se disuelva un poco dentro del agua. Y una vez que ya ustedes vean que más o menos se disolvió,
Ustedes van agregando la harina. Miren, van agregando la harina. Con esto, esto me ayuda también, primero a no meter las manos. Y miren, no se están haciendo nada de grumos. Bueno, yo les voy a mostrar. Miren, ella todavía no está lista porque no ha reposado. Pero miren. Ya, ya está casi lista. Entonces, nada más yo la dejo 5 minutos. Con 5 minutos ella va a absorber lo que necesita de agua. Sí, ese es mi cucú. Eso lo van a escuchar, acostúmbrense, porque va a aparecer en todos mis videos, ¿ok? Bueno, vamos a dejar reposar estos 5 minutos. Aquí entonces ya pasaron los 5 minutos y aquí tenemos nuestra masa. Miren qué fácil de moldear. Esta es la textura que estamos buscando. Miren, yo puedo hacer lo que quiera. Miren, súper, súper suave. ¿Okay? De esta cantidad aproximadamente salen entre 7, 8 arepas. Cada bolita debería pesar entre 100 y 120 gramos para que les dé esta cantidad de arepas. Entonces les voy a mostrar cómo hago yo las arepas. Este es el tamaño perfecto para mi arepa. Yo lo que hago es como lanzar la bolita, esta mano así, en forma así, y esta también, pero en sentido opuesto. Entonces, suavecito, sin apretar, yo la voy jugando con ella, como dándole una forma cilíndrica, no perfecta, tranquilos. Entonces, después que yo tengo más o menos esta forma cilíndrica, lo que hago es que yo con esta, yo voy a empezar a apretar un poquito para irla aplanando. Entonces, mire, a medida que yo le voy dando vuelta, suelto, voy apretando poquito, hasta lograr un espesor aquí de la arepa, como de un centímetro. Eso también, como les digo, depende de cada persona, ¿no? Del gusto de cada persona, si les gustan más gordas, más delgaditas. Entonces, miren, yo sigo así, suavecito, ¿ves? Y ya, este es el grosor. Y ahora yo la coloco, miren que ya tiene la forma aplanada cilíndrica, pero está como muy alta. Entonces, yo empiezo así, este movimiento. Y la voy, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo la estoy aplanando poquito a poco y yo voy viendo aquí el ancho que yo quiero. Este es el ancho que yo quiero. Entonces, hasta ahí ya la dejo. Y ya tengo mi arepa lista. Miren. Y yo, pues, obviamente a mí sí me gusta que queden bien redonditas, bien bonitas, porque creo que la comida entra por los ojos. Entonces, hay que hacer algo bonito, ¿no? Entonces, esta es mi arepa. Otra cosa, aquí tengo agua. Porque a medida que vayan haciendo arepas, se les van secando las manos. Entonces, se las humedecen un poquito, ya, así como hice, miren, un poquito y agarran la bolita, y así no se les va pegando de la mano. Otra forma que yo recuerdo, por ejemplo, que las hacía mi papá, es que él las hacía más pequeñas, y entonces él lo que hacía era esto, hacer como un platillo volador, y así quedaban sus arepas, pero más chiquitas. Entonces quedaban hermosas porque cuando las ponía así en el sartén o en el budare, se les doraba como este copito aquí que tienen, y quedaban hermosísimas, bellísimas, así. Hay otras personas que también hacen la bola y las van escachapando, así. Pero se dan cuenta, esto no es uniforme, pero igual, si a ustedes les queda así, pues no pasa nada, se las comen igual. Pero bueno, la idea es hacer algo que quede rico, pero también bonito, ¿no? Hay gente que también pone como un plástico en la mesa, pone la bola y le va dando vueltas con el plástico, así, pero igual, y después le pueden hacer como que con la misma mano la forma redonda. Importante, ¿cómo saber que mi masa me quedó bien? Miren, que por más que yo hago así, yo la estoy aplanando. Miren que no se me ha cuarteado por ningún lado. Si su masa se cuartea,
es porque quedó muy seca, entonces no hicieron la receta como debía, no pusieron las cantidades correctas, porque lo ideal es eso, que quede súper lisita por los lados. Y bueno, vamos a cocinarlas para que vean cómo se ven. Ok, aquí ya tenemos nuestro budare sobre el fuego, es a fuego medio, y voy a hacerlas en este sartén, por si ustedes no tienen. Aquí nosotros vamos a colocar un poco de aceite. Mucha gente dice, sí, lo riegas con papel, pero cuando ustedes pasan un papel por aquí, el papel está absorbiendo el aceite. Y nosotros no queremos que absorba el aceite. Simplemente que se esparza bien. Entonces, ya ellos están calientes. Cuando nosotros coloquemos las arepas aquí, enseguida nosotros tenemos que encender el horno. Porque aunque eso es opcional, pero yo mis arepas salen horneadas. O sea, no nada más asadas, sino horneadas. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver cómo queda una arepa nada más asada. Se va a cocinar, se va a dorar por arriba y por abajo. Pero ¿qué pasa con por dentro? Aunque es una masa, es una harina precocida. De hecho, así las masitas, nosotros cuando niños nos comíamos las masitas cuando nuestros papás estaban haciendo arepas. Y no hace daño. Pero a mucha gente no le gusta, sobre todo la gente que no es de Venezuela, hayan como que la masa como que es cruda. Y no les gusta mucho esa textura. Entonces, ¿para qué hace el horno? El horno es como terminarlas de cocinar por dentro. Y además que se les hace una capita por encima, el horno las abomba. O sea, apenas retirándolas de aquí, de las planchas o del budare, se colocan directo en el horno. Aquí vamos a dejarlas entre 4 o 5 minutos de cada lado para que doren bien. Hay gente que les encanta una arepa quemadita, a mí no me gusta. Pero vamos a dejarlas ahí, que reposen, y mientras tanto vamos a prender el horno porque no lo hemos prendido. Precalentando 410 Fahrenheit, 10 minutos. Otra opción que tienen para evitar lo del horno es colocarlas y taparlas, ¿ok? Porque eso obviamente se van a cocinar herméticamente y se van a cocinar entonces por los lados. Ok, vamos a revisar nuestras arepas. Miren cómo bella está. Así nosotros con este doradito podemos voltearlas. Como les digo, es dependiendo del gusto de cada persona. Este budare, él siempre por el material, miren, la diferencia, ok, no es mucha, pero de este lado, miren que se quema un poquito más. Es también dependiendo del fuego. Yo a ellas las coloqué primero que a estas. Y les puse el fuego están, ustedes pueden ver que está aquí parejo, está igual. Entonces ahora vamos a dejar 4 minutos más, de 4 a 5. A los 4 minutos a mí me gusta revisar. Vamos a revisar cómo están. Perfectas. Están listas para el horno, ¿ok? Y yo quiero, vamos a apagarlo, yo quiero mostrarles cómo quedan estas arepas hasta este punto, nada más asadas. Vamos a agarrar esta, miren, ella está cocida por aquí, ya sabemos, pero miren como por aquí esta parte que yo la hundo y se queda así. Entonces esta es la parte de por qué a mí me gusta meterlas en el horno, porque ellas van a bombarse un poquito, aunque ahorita como le coloqué el queso no va a permitir que infle como debería, pero sí puede inflar, yo les voy a mostrar. Y vamos a colocarlas entonces al horno 10 minutos. Ya lo tenemos caliente, ya está listo, 410 Fahrenheit por 10 minutos. No las voy a colocar todas. Ustedes van a hornear nada más las que vayan a comer en este momento, enseguida. Yo suelo hacer bastantes arepas para tener para toda mi familia durante la semana o hasta por 2 semanas en el refrigerador. Y eso yo les voy a explicar cómo hacerlo. Vamos a colocarla en el horno, que ya está a 410 grados. Con el resto de las arepas, como les dije, hasta este punto
Yo las voy a pasar para esta rejilla para que se me enfríen. Y así es que yo las voy a meter en el refrigerador. Y ya les voy a mostrar cómo. ¿Cómo yo voy a recalentar estas arepas después que estén en el refrigerador? Ahorita les voy a contar. Y entonces nuestras arepas están listas. Vamos a verlas. Miren lo que les decía de una arepa que se abomba y no se abombó suficiente como acostumbran por lo que les digo del queso. Les voy a colocar esta arepa con una que no pasó por el horno para que vean la diferencia. Miren. Y ella pudo haber inflado más. Si no le echan queso, infla más. Queda como una bomba. Y miren, esto, este sonidito. Es porque ella está inflada, esta capita está inflada. Y cuando vayamos a abrir, ustedes van a ver que se abre súper fácil y la capita queda separada. Ok, aquí tenemos nuestras arepas recién salidas del horno. Y la vamos a hacer de la forma, las vamos a rellenar de la forma más simple, más sencilla que existe. Es, miren, la mantequillita que no puede estar separada de nuestra arepa, miren, que ya se llama. Vamos a colocarle un jamoncito y un quesito, así, sencillo, es lo más sencillo. Entonces yo nada más quiero que ustedes vean cómo luce la arepa cuando la abren. Yo uso este tipo de cuchillo porque así no me destroza mi arepa, miren. Esta capita, yo nada más al hacerle así, miren, no sé si pueden ver el humo que sale y ya. Así nos comemos nosotros las arepas, rellenas. Miren, es una miga que la gente dice, pero parece cruda. No, es así, así queda ella, así queda ella. Miren, es una masita, es totalmente diferente a una harina de trigo. Nuestra mantequilla y así la arepa, miren. Ahora sí está feliz, le llegó su mantequilla, miren esta cosa cómo se derrite. Yo estoy aguantando, sí, donde me ven estoy aguantando el calor y lo caliente de la arepa porque la acabamos de sacar del horno, pero no importa. Le colocamos un poquito de queso, bueno, un poquito, lo que ustedes quieran. Ay, yo no sé ustedes, pero creo que la voy a probar, o sea, perdón, tengo la mantequilla aquí. Pero bueno, amigos, esto fue todo por este día. Espero que les haya gustado, que ustedes las hagan y por favor coméntenme qué les pareció, cómo les quedaron. Déjenme sus comentarios aquí abajo, en la medida de lo posible les iré respondiendo. Y también muy importante, suscríbanse al canal y compártanlo. Díganle a todas esas amigas, a todas esas personas que dicen qué fastidio, que no sé cocinar, qué fastidio, qué aburrido cocinar. Yo las invito porque aquí vamos a disfrutar cocinando, vamos a divertirnos cocinando. Entre amigas, entre amigos, se cocina mucho más divertido. Así que invítenlas. Denle a la campanita para que les avise también cuando yo suba cualquier video. Muchísimas gracias por toda su atención y hasta el próximo video. Bye.